no sabía que había alguien aquí. Yo soy... Sí, ya sé quién eres. Eres Fernando Escandón, marido de Gabriela, ex esposo de Sofía. Bueno, pásame una toalla y lárgate, que tengo prisa. Sí, claro. ¡Órale! ¿Está enojada? Así soy yo. La niña que Gabriela les dio a los Uribe a cambio de unas tierras. ¿Pero qué hace aquí? ¿Habrá llegado con ella Ricardo Uribe? Fernando, ¿a qué hora llegaste que no te oí entrar? Después te daré todas las explicaciones que quieras, pero antes dime, ¿qué hace Ruth Uribe en esta casa? Llegó de improviso y exigió verme para reclamarme por qué no ayudé a su madre a defender la hacienda Uribe. También se encontró con Eva. Lo bueno es que está por irse, porque recibió un telegrama avisándole que su padre sufrió un accidente. ¿Ah, sí? Entonces, sí, yo creo que este por momento se va. Bueno, Gabriela, me voy. No puedo perder ni un minuto más. ¿Te contó tu marido cómo nos conocimos? No, me ha dicho nada. Ah. Pues entró al baño y me vio. Como Dios me trajo al mundo. Ups. Bueno, nos vemos a mi regreso. Adiós. No, ni me voltees a ver, yo no tuve la culpa. Ni siquiera sabía que esa mujer estaba aquí en la casa, muchísimo menos en mi cuarto. No, ese ya no es tu cuarto. Tu cuarto es mi recámara, nuestra recámara. A ver, Gabriela. ¿Ya se te olvidó que estamos casados? Gabriela, ya. ¡No! Por favor, no discutamos. No es por lo turiste. A mí no me importa esa mujer. Lo único que me interesa es tú. Mira, suéltame, Fernando. No es momento para romanos. Hay otras cosas muy importantes de las que tenemos que hablar. ¿Cuáles cosas? Juan está investigando el origen de las tres niñas del orfanato. Y Sofía pidió permiso para sacarlas. Y las tiene allá arriba a las tres. ¿Te das cuenta del peligro que corremos? Vale más un buen amor que mil costales